gigante che mi fa come tu. Tra mio amico un bacio fresco, in taglio di una notte, in taglio di una notte, in taglio di una notte, in sciolta che sono arrivato da me dal prodotto, sono arrivato da me dal prodotto. Hola, hola, chavos, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto, yo soy Eric Contreras Ayala. Espero que se le estén pasando bien en donde quiera que lo estén escuchando, en sus casas, en sus oficinas, en donde quiera que nos estén dando el placer de su audiencia. Yo soy Eric Contreras Ayala y estas son las noticias ñoñas. Venga. Muy bien, vamos a darle. El director de Black Panther habla sobre la secuela escrita antes de la muerte de Chadwick Boseman. La película fue reescrita, obviamente, después de la muerte de su estrella. El escritor y director de Black Panther, Wakanda Forever, Ryan Coogler, reveló cómo cambió el guion de la película luego de la muerte de Chadwick Boseman y en qué se había centrado originalmente la película. Hablando con el Hollywood Reporter, Coogler explicó que la secuela de Black Panther era originalmente una historia mucho más íntima y centrada en el T'Challa de Boseman. Sin embargo, después de su muerte en 2020, Marvel decidió no volver a interpretar al personaje y Coogler y el co-guionista Robert Cole escribieron un guion diferente. El guion que escribimos antes de la muerte de Chadwick estaba muy arraigado en la perspectiva de T'Challa, dijo Coogler. Fue una película enorme, pero al mismo tiempo un estudio de personaje que profundizó en su psique y situación. La reescritura toma esa historia original, reconoce la muerte de T'Challa y en cambio se centrará en un punto de vista diferente aún no revelado del personaje a medida que se convierte en una nueva Pantera Negra. La Pantera Negra ha existido en Wakanda durante siglos, por lo que la noción de que alguien más tome el manto no parece inorgánica, dijo el productor de Wakanda Forever, Nate Moore. Pero una vez que eso tuvo que convertirse en realidad, entonces fue, ok, ¿qué tiene más sentido para la historia? ¿Quién tiene más sentido para asumir esta cosa? Aunque todavía no tenemos un nombre confirmado para el nuevo héroe de Black Panther. perdón. La película se centrará en su viaje mientras Wakanda se ve amenazada una vez más. Sin embargo, no ignora la muerte de T'Challa, ya que Lupita Nyong'o, quien interpreta a Nakia, dijo que el guion fue reescrito para revelar el duelo tanto del actor como del personaje. Ryan escribió algo que honraba tanto la verdad de lo que cada uno de nosotros sentíamos, aquel que nosotros que conocíamos a Chadwick, dijo, creo algo que podría honrar esto y llevar adelante la historia. Al final estaba llorando. En cuanto a quién asumirá el papel de Black Panther, un tráiler de principios de octubre junto con algunos sets de Lego filtrados que han confirmado quién será, aunque oficialmente Marvel aún tiene que hacerlo oficial y probablemente no lo hará hasta que la película se estrene el próximo mes. En videojuegos, Silent Hill 2, llevarás tu PC al límite. Advertencia de susto de salto.
Konami ha revelado los requisitos del sistema para su recién anunciado Silent Hill 2 Remake y ejecutar todas las bondades de terror recreadas requerirá una configuración de PC fuerte. Según lo informado por el sitio web PC Gamer, la página Steam de Silent Hill 2 Remake ha revelado que las especificaciones recomendadas del sistema exigen una tarjeta gráfica GeForce RT 2080 o AMD Radeon 68000 XT, así como un procesador Intel Core i7 8700K o AMD Ryzen 5 360 0X, equivalente con 16 GB de RAM. No, pues no la hago. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? AMD Ryzen 3. O sea, solamente tengo un número. Estas Ryzen de aquí es Ryzen 5 3600, Ryzen no sé qué. Bueno, estas tarjetas gráficas que eran de gama alta en el 2018 y siguen siendo opciones sólidas, aún no hacen que el juego funcione de la mejor manera. Los requisitos del sistema recomendables ofrecerán imágenes de calidad media a 60 frames por segundo. Este último es para 1080p. Se puede lograr 4x, pero solo con DLSS o tecnología similar habilitada. Konami aún no ha compartido qué especificaciones se requerirán para ejecutar el juego a 60 frames. Junto con estas especificaciones también se compartió el extremo opuesto del espectro, los requisitos mínimos de Silent Hill que deberían permitir una calidad baja o media a 1080p y 30 frames, exigen una tarjeta gráfica equivalente a AMD Radeon RX 5700 o GeForce GTX 1080, junto con un procesador Intel Core i5 8400 o AMD Ryzen 3300X y 12 GB de RAM. Silent Hill Remake se anunció durante la presentación de Silent Hill Transmission con un tráiler de 3 minutos que mostraba el juego de 21 años recreado en Unreal Engine 5. También llegará a PlayStation 5, donde Konami prometió un juego perfecto sin pantallas de carga, aunque es probable que también sea una característica de la PC y quizás una de las razones de sus requisitos de sistema particularmente exigentes. El original es considerado uno de los mejores juegos de terror de todos los tiempos y los rumores de un remake han estado circulando durante mucho tiempo. Konami reavivó las conversaciones cuando renovó su marca registrada de Silent Hill en marzo, aunque no su sitio web oficial, y las imágenes filtradas aparentemente aparecieron en línea en mayo antes de ser eliminadas rápidamente. Ahora vamos a nuestro noticias semanal de Star Wars, porque siempre hay algo que decir sobre Star Wars. Darth Vader vislumbrará el futuro del universo de Star Wars en Revelations número 1. 2023 será un gran año para la franquicia, entre el regreso de Mandalorian, el debut de Ahsoka y el 40 aniversario de Return of the Jedi. Marvel Comics está cocinando algunos grandes planes para el próximo año y los lectores podrán probar por primera vez lo que está por venir en Star Wars Revelations número 1. Revelations es un nuevo especial independiente escrito por Mark Guggenheim de Arrow e ilustrado por Salvador La Roca, Pete Pérez, Emma Roberts, Justin Mason y Paul Fry. Este número tiene como objetivo revelar las historias futuras de cada cómic de Star Wars en curso ambientado en la era posterior a Empire Strikes Back, incluidos Star Wars, Star Wars Darth Vader, Star Wars Bounty Hunters y Star Wars Doctor Aphra.
Este número también ayudará a presentar el escenario para el crossover Hidden Empire, que sirve como la parte final de la trilogía que comenzó con War of the Bounty Hunters de 2021 y la revelación de que la exnovia de Han Solo, Kira, es ahora la líder del sindicato del crimen Crimson Dawn. Esa historia continuó en la serie de seguimiento Star Wars Crimson Reign. Star Wars Revelation está lidiando con un dispositivo de trama bastante controvertido en los círculos de Star Wars, que es el viaje en el tiempo. Esa historia está enmarcada desde el punto de vista de Darth Vader, cuando el Señor Oscuro de los Sith se comunica con el ojo de Wabish Bog en Mustafar y se le da una visión impactante del futuro. No nos sorprendería si Revelations traza paralelos con la visión profética anterior de Anakin Skywalker en Star Wars The Clone Wars Mortis Trilogy, o si esta visión termina jugando un papel en su regreso a la luz durante Return of the Jedi. Ahora, todos sabemos que la fuerza se puede usar para vislumbrar el presente, el pasado y el posible futuro, dijo Guggenheim a StarWars.com. Bueno, el ojo, le mostrará a Vader todo lo anterior, incluidos los momentos que entrarán en juego en 2023 en toda la línea de Star Wars, en nuestra forma inteligente de brindarles a los lectores una vista previa de lo que todos tienen bajo la manga para el próximo año. Pero este no es un avance de película de 40 páginas, es una historia real de Star Wars con Vader en el centro. Uno de los grandes desarrollos en este número implica la introducción de un nuevo villano llamado Ajax Sigma, un droide tan letal que incluso Vader y el emperador Palpatine pueden tener motivos para desconfiar. Las revelaciones también arrojarán más luz sobre el último plan de Kira para derrocar a Palpatine y destruir a los Sith. Su antiguo jefe estaría orgulloso. Star Wars Revelations número 1 se estrenará el 23 de noviembre del año 2022. En noticias de Marvel, Charlie Cox dice que le debe su futuro a la campaña de las redes sociales Save Daredevil. La estrella de Daredevil, Charlie Cox, dice que la campaña en las redes sociales Save Daredevil ayudó a dar forma al futuro de su carrera y agradeció a los fanáticos por su apoyo. Durante una entrevista con el sitio Marvel.com, la estrella de Daredevil de Netflix dijo que la campaña en las redes sociales de Save Daredevil jugó un papel importante en su regreso. Pase lo que pase con mi carrera, a partir de este momento se lo debo en su mayor parte a la campaña Save Daredevil, dijo. Que incluso cuando había perdido la esperanza hace años no lo hicieron, continuaron haciendo campaña y apoyando, y a lo largo de los años he conocido a muchos de ellos y son una multitud tan entusiasmada y apasionada. Daredevil es un personaje increíble, dijo Cox. Ha sido el gran honor de mi carrera que me ofrecieran este papel y poder interpretarlo. Me he divertido mucho con él. He cambiado mi vida irrevocablemente, y cuando el espectáculo llegó a su fin, a pesar de la decepción con el final del viaje, sentí que habíamos hecho un buen trabajo. La pasamos increíble y solo podíamos estar agradecidos por lo que habíamos tenido. Después de que Daredevil de Netflix fuera cancelado en 2018, la campaña Save Daredevil comenzó casi de inmediato. Su objetivo era mostrarle a Marvel cuán popular era Charlie Cox como Matt Murdock y, en última instancia, volver a ponerlo en el traje, y parece que funcionó. Matt Murdock hizo recientemente su debut en la pantalla grande en Spider-Man No Way Home,
y se vistió como Daredevil una vez más en el programa de Disney Plus, She-Hulk Attorney at Law. Lo más importante es que también tendrá su propio programa en Daredevil Born Again. Y bueno, regresando al tema de Wakanda Forever, se le da un seguimiento para una apertura masiva de 175 millones. Black Panther Wakanda Forever está en camino de conseguir uno de los fines de semana de apertura más grandes del año. El seguimiento inicial lanzado por NRG tiene la secuela de superhéroes debutando con 175 millones, pero muchos ejecutivos de estudios rivales creen que esta cifra podría crecer después de las críticas y el boca a boca. Disney y Marvel aún no han lanzado la mayor parte de sus materiales de marketing, lo que también podría impulsar la venta de boletos. Si esta cifra es precisa, será el segundo mayor debut de 2022, justo por debajo de los 187,4 millones de dólares registrados por el Doctor Strange en el multiverso de la locura. La Pantera Negra original se abrió en 202 millones de dólares en 2018 y finalmente recaudó 700 millones de dólares a nivel nacional con 1.3 mil millones a nivel mundial. La venta anticipada de boletos ya es muy fuerte. La palabra inicial entre los pocos elegidos que han visto versiones preliminares de la película es que la secuela cumple con los requisitos. Black Panther Wakanda Forever se estrena el 11 de noviembre. Chadwick Boseman, quien interpretó al rey T'Challa en La Pantera Negra original, murió de cáncer de colon en el año 2020 a la edad de 43 años. La película seguirá a los líderes de Wakanda mientras lidian con las secuelas de la muerte de su gobernante y una nueva amenaza de una antigua civilización de personas que habitan bajo el agua. Ryan Coogler regresa como director, liderando un elenco que incluye a Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, Michael Cohen y Angela Bassett. Si Black Panther Wakanda Forever es un éxito, son buenas noticias para los dueños de los cines. Ha habido algunos éxitos modestos este otoño, como Halloween Ends y Smile, pero el negocio del cine necesita desesperadamente un gran éxito de taquilla mientras lucha por recuperarse del COVID. Se espera que Black Panther Wakanda Forever y Avatar The Way of Water cambien las cosas y brinden al negocio de las exhibiciones el tipo de monstruos comerciales que necesita para la temporada navideña. Y bueno, Black Adam 2, la película de Black Adam ha estado recibiendo muy malas reseñas según lo que se dice y se conoce sobre la crítica especializada, aunque todavía no se estrena la película de manera formal. Sin embargo, los productores ya están hablando sobre la siguiente película, ya están hablando sobre la secuela y su fecha de lanzamiento. Black Adam lleva 15 años en desarrollo. Dwayne Johnson se unió por primera vez al papel de DC Comics en el año 2007. En el tiempo transcurrido desde que el luchador convertido en actor asumió el papel, la película ha sobrevivido a varios cambios, tanto creativos como dentro del liderazgo de DC Films y Warner Brothers. Sin embargo, al igual que The Batman de DC que se presentó este año, una secuela de Black Adam no tomará tanto tiempo como la primera entrega. Los productores de Black Adam, Hiram García y Bo Flynn, le dijeron a comicbook.com que no esperan una gran brecha antes de que Dwayne Johnson vuelva a vestirse de negro. Dice: "No te preocupes, esto será rápido.
García, el presidente de producción de Seven Box Productions, se sumó al sentimiento: no va a tomar mucho tiempo, te lo prometo. Siempre esperamos que el primer dominó sea el más fácil. Finalmente agregó: lo cocinaremos rápido, eso es seguro. Abriremos el vagón mágico, tendremos el guión listo bastante rápido, concluyó Flynn. Aún así, no hay noticias oficiales sobre la secuela de Black Adam o cuándo esperarla, dado los cronogramas de producción de García, Flynn y su Flynn Picture Co. Es difícil imaginar dónde podrían incluir su próximo esfuerzo de DC Comics en el cronograma. Sin embargo, como anuncia gran parte del equipo de entrenamiento Under Armour de Johnson, este grupo es conocido por su mentalidad de trabajar más duro en la sala, por lo que la secuela realmente podría comenzar a moverse muy pronto. Aunque todavía no hay un guión para una secuela de Black Adam, García habló sobre lo que podrían implicar estos planes. Tenga cuidado, el adelanto de lo que podría ser el próximo contiene lo que algunos pueden considerar spoilers de algunos momentos de la película Black Adam. Spoiler, 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 ¿ok? Nuestra visión es que lo que realmente queremos establecer es que Superman existe en el mismo mundo que Black Adam. Ambos tipos existen en el mismo universo y esto es importante para nosotros. Es en el universo donde está nuestra GSA y así sucesivamente, pero realmente queríamos que el mundo supiera que estos tipos se van a cruzar y cómo lo hacemos. Nosotros todavía estamos trabajando en eso, no queremos revelarlo, pero diré que es mucho más grande de lo que la gente piensa. Al igual que el propio Johnson le dijo a comicbook.com que en el estreno de la alfombra negra para Black Adam en Nueva York la semana pasada, García compartió que existe el deseo de que se cuente una historia más larga con su trabajo en el universo cinematográfico de DC. Queremos hacer una narración larga, dijo García. No estamos buscando uno rápido o algo así. Estos tipos existen en el mismo universo y hay mucha diversión cuando tienes básicamente a los dos seres más poderosos del universo que están en lados opuestos, pero también tienes algunas similitudes muy interesantes con ellos. Para nosotros hay muchas oportunidades para contar algunas grandes historias alrededor. Y estas son las noticias, las notas que les tengo en esta semana por parte de Giant Metal Roboto. Déjenme ver si de casualidad tenemos algunos mensajes en nuestras redes sociales. Vámonos directamente a Facebook de Roboto. Permítanme un instante. Parece que tenemos 5 comentarios. Permítanme abrirlos. Y chan, 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 ya lo tenemos aquí. Dice Cari Santiago, muy buenas, frías y hermosas tardes. Muy buenas tardes, Cari. Dice también Cari Santiago, ¿cuál es tu opinión de Black Adam? Aún no he visto esa película, Cari Santiago.
No la he visto, permíteme que la vea y con mucho gusto doy mi opinión. Dice Kyle Rayner, saludos, entré por el enlace de Cari en el grupo de Líder Familia. Muchas gracias, Kyle. Dice Francisco Fabián López, hola, buenas tardes, Cari y Eric. Buenas tardes, Francisco Fabián, ¿cómo te va? Espero que muy bien. Dice Kyle Santiago, buenas. Y Sonia Ivette, perdón, tía Ivette, ¿cómo estás? Dice, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues esto es lo que les tengo yo el día de hoy con respecto a noticias sobre, pues, sobre el universo de DC, sobre el universo de Marvel, sobre los cómics. Esto es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy y sin más por el momento, vamos a los anuncios parroquiales porque les quiero hablar de el evento Bazar Rebabitas. El Bazar Rebabitas es un evento que vamos a tener el 29 de octubre. Se va a desarrollar en el Trooper Gourmet. Es en Antillas 502, en la colonia Portales. Este evento lo vamos a desarrollar ahí, gracias al apoyo de Líder Fantasma, de la Líder Familia y pues de todos nuestros amigos dentro de la líder comunidad. Chen, 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 déjenme. Ahí está el póster de Rebabitas. Rebabitas es un bazar del terror. 29 de octubre, 29 de octubre de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vamos a tener monstruos, vamos a tener figuras, vamos a tener muchas, muchas cosas interesantes, pero sobre todo, si vas disfrazado, puedes llegar a obtener premios. También puedes enviar tu calaverita literaria y obtener premios. Así que espero que puedan participar, espero que les sea interesante todo esto de el Bazar Rebabitas. Bazar Rebabitas de terror, 29 de octubre. Y también les recuerdo que estamos en el Roboto promoviendo nuestras figuras Roboto Rebabitas. Son figuras de plástico de monstruos clásicos impresas en 3D, en plástico PLA, a partir de diseños que yo mismo modelé en 3D de monstruos clásicos. Tenemos a Frankenstein, tenemos a Drácula y tenemos a El Hombre Lobo. Tenemos estas figuras en la línea Rebabitas en 40 pesitos cada una, 100 pesos todo el paquete completo. O también tenemos la línea de monstruos Rebabitas, pero mujeres. Tenemos a Sadako de El Aro, tenemos a Carrie de Carrie y tenemos a Reagan de, pues, de El Exorcista. Estas son figuras de plástico realizadas por mí, modeladas por mí, que van a estar completamente a su disposición en el Bazar Rebabitas 29 de octubre en Trooper Gourmet, o también los pueden conseguir a través de esta página, a través de mensaje directo. Para todas las personas que les interese tener estas figuras de monstruos de terror en este mes de octubre, octubre terrorífico, octubre de Halloween. Todos estos monstruos de terror están 40 pesos cada uno, 100 pesitos en sus paquetes de tres.
Y bueno, estos son los anuncios parroquiales. Permítanme ver. Ahora estoy moviendo mucho el micrófono. Bueno, permítanme ver si quedó algún mensaje en el Facebook. Muy bien, dice chun chun chun. Dice Cari Santiago, ventas, ventas, ventas. Muy bien. Dice Kyle Reiner, yo estoy por ver Black Adam a las 7:55. Muy bien. Qué padre, Kyle. Ahí nos platicas tu opinión. Dice Cari Santiago, háblanos de la iniciativa Vengadores. Pues la iniciativa Vengadores fue una iniciativa iniciada por Nick Fury, en donde creía que todos los héroes del planeta podían unirse para poder desarrollar un plan de contingencia en contra de un mal mayor en caso de que lo necesitara el planeta Tierra. Esto es la iniciativa Vengadores, que se desarrolló justamente durante la película Avengers de la fase 1 del universo cinematográfico de Marvel. Dice Francisco Fabián López Castillo, ¿de qué hablan hoy? De noticias ñoñas. Fabián, ya di mis noticias ñoñas y ahora solamente estoy respondiendo mensajes del Facebook. Dice Cari Santiago, ¿nos dices qué tal sin spoilers? Sí, por favor, nos platicas tus opiniones de la película. Cari dice, en las noticias ñoñas también le dejamos dulces a Goyito. Muchas gracias por sus dulces a Goyito. Dice Francisco Fabián, ¿cuántas rebabitas harás, Eric? De momento solamente estos dos paquetes. Y el Hendrix que me estaban pidiendo, el robot Hendrix que me estaban pidiendo, probablemente lo tenga yo listo para la próxima semana, para poder llevarlo también al bazar Rebabitas. Entonces es probable que sean estas dos series de figuras y Hendrix lo que podrán ustedes ver en el bazar Rebabitas. Dice Cari Santiago, de hecho haré un en vivo previo a, perdón, esto lo está diciendo Kyle Reiner. De hecho haré un en vivo previo a la función y si alcanzo otro en vivo a la salida. Muy bien, Kyle. Gracias por tus comentarios. Si nos permites saber sobre tus en vivos, déjanos por ahí tus redes sociales, tus links para que podamos verlos. Dice Kyle Reiner, claro que no haré spoilers, pero platicaré un poco de la historia de Black Adam. Y dice Kyle Reiner en los cómics, etcétera. Gracias, Kyle. Dice también Kyle Reiner, será en mi canal de Face, se llama Electrostatic Art. Pues ya lo escucharon, toda la bandita que está aquí en Roboto. Por favor, denle una checada, una mirada al canal Electrostatic Art de Kyle Reiner, en donde él nos va a estar hablando sobre esta película de Black Adam. Yo tengo que ser completamente honesto al decir que yo no estoy muy interesado en la película de Black Adam. No creo que vaya a ser una buena película. No creo que vaya a tener muy buenas reacciones del público ni de la gente. Yo realmente no estoy esperando nada de ella. Ni siquiera estoy esperando ir a verla pronto en los cines. Probablemente la vea el fin de semana. Y si no la veo, pues no pasa nada. Me espero a que salga. De todas formas, probablemente alguno de nuestros colaboradores de Roboto nos ayudará con una reseña de la película durante la próxima semana. Así que por favor, estén ustedes al pendiente de esta reseña. Y si no tenemos la reseña la próxima semana, probablemente es en 2 semanas, no se preocupen mucho, no esperen mucho, tendremos la reseña de la película pronto.
Esto es, pues, todo lo que tengo que decir yo sobre Black Adam. No le tengo fe, no le tengo confianza, realmente no creo que vaya a ser buena película, pero obviamente como medio de comunicación vamos a estar hablando de ella de alguna forma u otra. Creo que no tengo más mensajes. Chun, 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 a ver. No, el último es de Kyle Reiner. Y bueno, entonces, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias a todas las personas que se unieron a esta transmisión de Giant Metal Roboto. Ya saben, como siempre, yo soy Eric Contreras Ayala. Nos podemos escuchar, ver todos los jueves a partir de las 6 de la tarde a través de Roboto. En Facebook, en todas nuestras redes sociales, roboto.mx. Esto es Giant Metal Roboto. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. No olviden que durante todas las noches de octubre estamos hablando sobre películas de terror. Todas las noches de octubre a las 10 de la noche, aquí mismo, vamos a estar hablando de películas de terror. La película del día de hoy, de la noche de hoy más bien, es Pesadilla en la calle del infierno. Hoy vamos a hablar de Pesadilla en la calle del infierno. Dice Francisco Fabián, Black Adam se ve padre. Me reservo mi opinión hasta ver la película. Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí y me despido. Yo soy Eric Contreras Ayala. Nos escuchamos, vemos la próxima semana y a las 6 de la noche vamos a hablar de Pesadilla en la calle del infierno. Guau, 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 chic, chic, chin, chan, 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 chun, chun. Ok, bye, bye, bye. Gigante metal roboto, potremmo unire.